Hola, mi nombre es Ali Ramón Rojas Olaya, soy profesor universitario, estoy en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, recordando los tiempos en que me tocó coordinar y escribir lecciones para los libros de texto de la colección Bicentenario. Vamos a hablar hoy de la importancia que tiene la lectura, la importancia que tiene la escritura. Leemos porque hay personas que escriben y a veces los que leemos también escribimos, y si escribimos es porque nos gusta que nos lean. ¿Por qué escribimos? Porque hay una necesidad de comunicar, porque hay una necesidad pedagógica de enseñar, de contar cosas. Los libros son como mundos que están dormidos y solamente se les quita ese velo cuando nosotros empezamos a pasar las páginas, a leer con pasión, a adentrarnos en lo que hacemos, una especie de diálogo con esos autores. Los famosos escritores y escritoras que han escrito logran pasar a la inmortalidad. Hoy podemos leer a Simón Rodríguez, hoy podemos leer a Andrés Bello, hoy podemos leer a Cervantes, y están vivos, porque en la medida en que nosotros los leamos, siempre habrá eternidad en ellos y siempre son fuentes vitales, fuentes fundamentales para nutrir nuestro espíritu, nutrir nuestra conciencia, nutrir nuestros corazones. Simón Rodríguez promovió la lectura en Simón Bolívar. Simón Bolívar lo agradece, él lo forma como niño en la Escuela de Primeras Letras y la Trinidad, en la esquina de Veroes, en Caracas, junto con 113 muchachos más. 114 muchachos en total tenía Simón Rodríguez, 74 que pagaban y 40 que no pagaban por pobres, así mismo lo dice Simón Rodríguez. Pero más tarde, entre 1804 y 1805, Rodríguez va a formar a Bolívar, pero lo va a formar políticamente. Va a agudizar su conciencia. Le va a enseñar el mundo que existe, el mundo hegemónico, es decir, lo que conocemos como Occidente. Y le va a decir que ese mundo, allí no hay esperanza alguna para despejar la incógnita del hombre y la mujer en libertad. Que ese despejo, como lo dice Simón Bolívar en el juramento en el Monte Sacro de 1805, solo es posible en nuestra América. Pero para llegar a esas conclusiones, todo ese proceso de formación política, filosófica, antropológica, sociológica, humanista, ocurre en esos dos años, 1804-1805, son dos años vitales para la emancipación individual de Bolívar. La grande obra de Simón Rodríguez es Simón Bolívar. Formándolo se garantiza la libertad de América, tal como ocurrió en ese periodo importantísimo entre 1810 y 1824. La tarea que tenemos hoy en día, maestras, maestros, profesoras, profesores, es darle la emancipación, lograr la emancipación total, absoluta de nuestra América. Pero para ello hace falta mucha lectura. Voy a leer parte de un artículo que se llama El arte de escribir, donde hablo un poco sobre lo que significa la escritura y la lectura para Simón Rodríguez. La palabra escrita ocupa un papel preponderante en la obra de Simón Rodríguez. Este concibe el libro y el periódico como instrumentos para la emancipación
y como escudos culturales contra todo tipo de agresión. Por eso pide que libros y prensa no sean meras hojas compuestas de frases, sino que contengan ideas, ideas primero que letras. Porque solamente con ideas es posible emprender el reto de comunicarnos, tarea fundamental en el proceso de formación de republicanas y republicanos, que es condición para crear las nuevas repúblicas. De él dice Ángel Rama, ideólogo y fundador de la Biblioteca Ayacucho, Simón Rodríguez propuso no un arte de escribir, sino un arte de pensar. Los libros que escribió Simón Rodríguez son artillería del pensamiento. En sus páginas militantes hay arengas, lecciones, investigación, estudios comparados, humor, sarcasmo, crítica. Sobre el arte de escribir, explica que éste se divide en dos partes. Pintar las palabras con signos que representen la boca y pintar los pensamientos bajo la forma en que se conciben. De este modo, la palabra escrita se contagia del vigor de la palabra oral, del temperamento que está presente en el acto personal de comunicarnos. Todo esto sin perder el rigor del texto y dar a cada expresión su propio valor. Y es que para Simón Rodríguez, comunicar es hacer común, y común es lo que no pertenece a uno solo, lo que pasa de uno a otro por un medio o de un modo cualquiera. Así, lo común, lo colectivo, el interés social, pasa a ser el propósito primordial de la comunicación, porque a su vez la comunicación sirve para apalancar la idea de que la sociedad debe orientarse en función del bien común. Entre este patrimonio común que debe cuidarse está la historia, la memoria de los pueblos. Aquí podemos observar la importancia que tiene la escritura para Simón Rodríguez. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese escrito? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese dado arengas en las calles, en las plazas, y no hubiese quedado nada escrito? No lo conociéramos. No fuese hoy en día una de las raíces más importantes del árbol de las tres raíces de la Revolución Bolivariana. Esto nos indica la importancia que tiene plasmar en el papel las ideas que tengamos. Es fundamental que nuestros niños, que nuestras niñas, que nuestros adolescentes lean y que tengan criterio. Cuando les traten de imponer alguna moda a través de la radio, a través de la televisión, modas que posiblemente tengan como idea la transculturización, que tengan objetivos insanos, sencillamente léanlo. Cuando usted, joven, cuando usted, niña, niño, lea, oiga de repente un trap, de repente oiga un reggaetón, dese la tarea de escribir la letra en un cuaderno. Escríbala. Vaya escribiendo la letra. Si usted es niña, seguramente cuando lleve 5 o 6 líneas se va a ruborizar.